abandoné. Yo te quiero. El 5 de septiembre de 1939 nació en Macuto un niño catire y travieso y le pusieron por nombre Carlos Luis, en honor a sus abuelos, el viejo Charles y el viejo Luis. Ven a mí, que te adoro. Cuenta la historia que su hermano mayor, cuando eran pequeños, no podía pronunciar bien el nombre Carlos Luis y adaptó como diminutivo a lo que sería su sobrenombre para el resto de su vida, Kirin. Al arrullo de las palmas pienso en ti. Siboney. Hijo de Isabel Margarita Zanoni, Margot, y Noli Bastín Alcázar, siendo el segundo hijo de 5 hermanos. Sus hermanos Paul, Raúl, Perucho y nuestra preferida y siempre adorada Elenita. Mi amor Siboney. En correcta formación van pasando los cadetes que hoy están de graduación. Unos son de la marina, otros son de la aviación. A sus 15 años decidió ingresar a las Fuerzas Armadas Venezolanas, donde se graduó como ingeniero en ciencias y artes militares en el año 1960, pasando a ser uno de los pioneros de las Fuerzas Aéreas Venezolanas de la promoción Salomón Vivas Pelange. Un barco, la aviación tiene un avión, los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Pero lo que más me gusta y me llena de emoción es que pasen por mi casa en correcta formación. Fue piloto de muchas aeronaves, pero se destacó y especializó como piloto de helicóptero. Tuvo una carrera ejemplar durante sus años de servicio, siendo a la vez reconocido por las otras ramas de la milicia venezolana. Los cadetes que hoy están de graduación, los cadetes tienen sable y la guardia su cañón. Vamos a ver a los cadetes que hoy están de graduación. Unos son de la marina, otros son de la aviación. Culminó su carrera con el grado de coronel y con el respeto y afecto de todos los que tuvieron el honor de haber trabajado con él. El día 26 de noviembre del mismo año 1939, nació en San Fernando de Apure una niña flaquita y le dieron por nombre Luis Elena, y su papá le cantaba. Luis Elena, tierra seca, ¿cuál era tu pensamiento? Nunca salgas a la calle porque te va a llevar el viento. Luis Elena, tierra seca, ¿cuál era tu pensamiento? Salgas a la calle porque te va a llevar el viento. ¡No! Econoto viene, Econoto va. Econoto tiene la bruma mora. Econoto viene, Econoto va. Econoto tiene la bruma mora. Voy a pegar. Ya, ya está. Hija de Ana Elena Celis y de Eugenio Chacón Estel, siendo la tercera hija de 7 hermanos. Sus hermanos y hermanas, Gisela, Gladys, Anita, Nair, Diego y Carlos. Soy el comején de tierra, soy la lluvia, soy la manta, soy la brisa mañanera, el canto de paraulata, soy el guamachal florido, de las palmas la más alta. Luis Elena fue criada en un ambiente muy caluroso, rodeada de muchos tíos y tías. Su educación y buenos modales fueron impartidos y transmitidos como descendencia de su linaje familiar. De las raíces chaconeras se pueden mencionar desde héroes de la época de la independencia hasta su abuelo, quien fuera en sus tiempos el gobernador del estado Apure. Hoy llegó mi canto hasta Maracay, la ciudad de Aragua más popular, la ciudad que brinda pura amistad a todo el amigo que llega allá. Paseando por la delicia y por rancho.
Erradicados en la ciudad Jardín de Venezuela, Maracay, viviendo en una de las casas más alegres de la alta sociedad aragüeñas, en la esquina de la Santos Michelena, al lado del Cubanito, estaba ubicada la famosa Casa de los Chacón, conocida por todos como La Chaconera. Fue ahí donde se dio el comienzo a esta bella historia de amor. De dos blasones, tú fuiste la rosa. Románticos galanes dijeron ayer que trigueña tan linda que vi al salir de la misa de Dios. Fueron muchos los que trataron de conquistar a Luis Elena, pero fue Carlos Luis quien con su suspicacia, galantería e inteligencia fue corriendo a todos aquellos hasta convertirse en el dueño del corazón de Luis Elena. Encendiendo fugaz el rubor tras las blondas del velo andaluz. Después de muchas noches de antaño, serenatas y chaperonas. Mamá, yo quiero un cadete de la escuela militar, cabecichamantemente, porque me quiero casar. Carlos Luis por fin decide pedir la mano en matrimonio a Luis Elena. De la escuela militar, a ver si se compromete, porque me quiero casar. Y he ahí el motivo de esta celebración. El 2 de diciembre de 1961, se unen en matrimonio Luis Elena y Carlos Luis en la Catedral de Maracay, en compañía de su hermana, Ana Elena Chacón y Gilbert Antonio Guerrero Gómez. Fue un evento grandioso, con cruce de sables y escolta policial hasta el Círculo Militar de Maracay, donde se celebró el evento. A ver si se compromete porque me quiero casar. Unos años más tarde, desde la residencia Sirenia, a la Fundación, a Texas, a El Marqués en Caracas, a Brasil, a Miami y por último a Las Delicias en Maracay. En estos hogares, llenos de amor, dieron sus primeros pasos, se criaron y se formaron sus tres hijos. Que tu nido formaste dentro del corazón. Vi porque me has amado, si tan pronto te fuiste, di porque me quisiste, golondrina que vuela como una canción. Luis Elena, bonita, con su carita de rosa, quien nació en 1966. Es mi niña bonita. Ya tengo un hijo varón, que es un regalo de Dios, es la bendición del cielo. Carlos Luis. Es el colmar un anhelo. Quien nació en 1969. Mi consentida tú. Susana Margarita, tú siempre mi niña mimada, la dicha que no, quien nació en 1973. Carlos Luis y Luz Elena, en estos últimos 50 años, han disfrutado de sus vidas en pleno y a lo máximo. Alcanzaron todas sus metas, en especial la de haber levantado un hogar lleno de amor y buenos ejemplos para sus hijos. Hoy día disfrutan de sus 6 nietos, a los que Kiwi llama su media docena. Carlos Antonio, Luis Antonio, Nicole Alexandra, Carlos Luis III, Regan Alexandra y Jorge Luis. Y reciben con orgullo los nuevos logros de esta nueva generación. Mis nietos me recuerdan aquel tiempo pasado que nunca olvidaré. Señoras y señores, quiero brindar por la vida, por el amor y la amistad. Mi
yo brindar. Carlos Luis y Luz Elena, en nombre de tus hijos, tu nuera Gabriela, tu yerno Jorge, tus nietos, amigos y familiares, en especial los que nos acompañan esta noche, les deseamos un sinfín de bendiciones. Les damos las gracias por existir y por dejar siempre una huella marcada en nuestras vidas y en nuestros corazones. A su salud y brindemos porque disfrutemos de esta unión por lo menos 50 años más. Que motivan la amistad. Alcemos pues las copas de todo corazón. Brindemos por la vida, también por la alegría, por la amistad, por el amor.